Estamos locos, locos, como una puta chota. Diego. ¿Está grabando, Julio? Sí, grabando, sí lo que quieras. Deja tiempo. Se corta. Sí, bueno, sí. Felicidades, Ignacio. Yo creo, Sí. Sí, pero está en el uno todavía. Ahora viene lo peor. Menos mal que nos gusta, que si no. Pero vaya horas, pero vaya horas. Se cayó con el skate y se destrozó. Pero iba con tu. Lo hemos visto y lo hemos comentado aquí mil veces. Hay salida, ¿eh? Aquí hay salida. ¿Dónde? Tiene que haber. Uf. Es lo que es. Pues fui incapaz de salir. No. A ver, a lo de las navillas. Yo subí aquí de pequeño, no he subido ni a pata ni a pico. Y ahora subo con una bici a cuesta, no mejor. El canchal de la Virgen. Espera, que me agarro a ti. Que si no me caigo. Ahí hay un canchal, y abajo hay una bici. Al pasapán, yo. Estamos en la misma pinareja. Sí, hombre. De lejos, pero sí. Yo no me he traído el track, pero yo creo que el sendero va más por ahí, por la cresta. El sendero, ¿dí? ¿Lo metimos aquí? A poder subí. No sé si montarme con la cámara de mano. A ver, voy a apagar porque me voy a montar. Y además se me van estos, joder. Se me ha salido verdad. A ver, llevo un rato esperando aquí en el collado del río Peces. Estos son unos cagados y no bajan de manera. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Qué maravilla de suspensión! ¡Mola que te cagas! ¿Quién habrá sido el cabroncete que me la haya arreglado? Pues igual uno que es su cumpleaños hoy y todo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya luego no hemos tenido así un grupo más de gente de guía. Pero... Claro, no por eso, sino porque... Ya vaya siempre. Que la mierda es que la temperatura de color no molará. Estuvieron un mes, tío, y pico aislados en Cantabria también. Que les tenían que llevar la comida. Pues menos mal. ¡Como una puta chota!